Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este caso tenemos un evento que me llamó la atención. No sé si será bug o qué carajo, pero bueno, ahí voy a mostrar por qué. Vamos a tener que mirar más adelante el video. Se lo deja para el último, como hacen todos. Bueno, tenemos un evento acá. Nuevos libros. Bueno, acá tenemos estas, los que me preguntaban. Los que me preguntaban, las habilidades escondidas. Bueno, miren, están dando. Están por recargar. Eso sí, por recargar. Están dando 7, 10, 15, 17 habilidades. Recargando 1000 diamantes. No tengo plata si no recargaría. Están bien. Y bueno, acá pusieron esto con 7000 diamantes. Te obtenés a los shards de. De Sigarde al 100%, al 100%. Y acá, bueno, esto es una locura, pero 38.000 diamantes. No sé quién consigue 38.000 diamantes o quién compre 38.000 diamantes. No creo que a esta altura alguien. Bueno, acá luego tenemos cápsula por 10. Están dando a Dioxy. Está ahí nomás, normal. Consumo de diamantes. Por 6.000 diamantes. Ahora verán por qué me gasté tantos diamantes. Están dando los libros verdes nuevos. Son nuevos, así que más cosas para gastar. Y hay un evento que está bastante bueno con esos libros. Pero bueno. Y acá. Me desperté así dormido, fijándome que había evento. Dije, uy, sí, está bastante bien. Y así que lo traje. Bueno, acá tenemos. Nada, estas normales. Todos los que somos VIP. Yo soy VIP7, pero bueno. Y acá el auto real. Nada más. Por este lado, nada más. Luego tenemos el Shadow Fox. Bueno, recuerden esto. Si no saben cómo se usa esto, pueden ir a buscar el canal de LWZ Baez. Él hizo una recarga y muestra cómo cuánto ganó acá. Así que LWZ Baez. Saludos, bro, por eso. Bueno. Ahí pueden encontrar el video de cómo utilizar esto. Él lo utilizó cuando recargó. Hay que recargar para poder utilizarlo. Luego tenemos la ruleta, pero la ruleta también. Ahora está bueno poder gastar. Poder recargar, si alguno piensa recargar algo. Porque tenés lo que mostré recién, el Jad Fox. Y esto, que te da unos diamantitos extras. Así que está bien. LWZ tiene su video y ahí muestra más o menos lo que sacó en los dos, en ambas cosas. Lo hizo en una sola vez. El Sha Fox Paradise. Meta. Esa porquería me sale mal. Y nada. Por ese momento, cofre sorpresa, ¿qué es esto? Ah, bueno, esto por gastar. Yo con sueño. Bueno, acá tenemos. Con los libros, bueno, yo tengo 150, es que voy a empezar a juntar. No gasté nada, no me picó la mano. Ahora están valiendo menos. Los otros valían 6 libros. Estos, por lo menos estos. Las habilidades escondidas estas. O para desbloquear las skills. Ahora valen menos. Pero bueno, acá te des 30 y te dan 30. Yo no vi ni un pedo de cambio. Bueno, acá tenemos este que nunca lo recomiendo. Este que vale 40 libros. Ni un pedo, chicos, lo gasten. No lo vale la pena. Esto que es para anillo Z, bueno, todavía si sos nivel bajo no gastes nada. Y acá te están dando lo que es Dioxys. Está Dioxys. Y bueno, acá tenemos los fragmentos del maldito Sigarde. Y acá también resonancia. Estoy con la maldita alarma. Resonancia, así que capaz que alguno ya tiene y quiere sacarlo. 10 por 50, bueno, sacar la cuenta. Necesitan 2000. Así que 200, perdón. Necesitan 200, así que ustedes sacarán la cuenta. Y cuánto tienen que sacarlo. Luego acá vinieron otra vez. Yo me gastaría todos mis cosas en esto. Lo juro. Me lo gastaría todos mis libros en esta. Porque son las habilidades que acabo con estas habilidades. Creo que son máquina maestra. En esta creo que aparece. Coméntenmelo abajo porque yo ya de esta máquina me he olvidado. Porque encima ni siquiera te muestran el final. Está choto. No te muestran el final. Creo que era la épica.
máquina maestra, máquina épica. La que te trae el escudo. No me acuerdo. Coméntemelo abajo y yo lo fijaré su comentario. A ver si se acuerdan ustedes. Yo no me acuerdo. La verdad que no me puedo acordar cuál era. Pero bueno, creo que era esta. Así que va bien. Coméntenmelo abajo, yo dejaré su comentario fijado. Bueno, acá después tenemos por 10 libritos te dan 10 piedras para hacer shiny. Está bien. Ojalá que le agarre sueño con todos estos bostezos, por favor, porque yo estoy cagado de sueño. Voy a cortar la alarma porque va a sonar cada 5 segundos. Ahí está, corté la alarma, era más fácil. Y después esta no lo recomiendo, chicos, gastar 10 de estos libritos de planta o verdes por por las piedras para evolucionar, las conseguí más fácil, así que no. Este está bastante bueno, pero no conseguí fácil los libritos. Por 1000 te dan directamente a los 200 shard de este maldito perro que está bastante culero. Celebi Over. La verdad que lo vi, está bastante, bastante bien el poke. Y bueno, acá por 100 libritos te dan este que está. Zafa bien, está bien. Pero si tenés este librito, no sé cuánto tiempo lo van a poner esto. Así que la verdad que no tengo. Este está mucho mejor porque te da el P-Attack en 2,3% y el SP-Attack en 2. Por 20 libritos más está mejor este. Y bueno, acá tenemos las piedras, que esta no gasten sus piedras. Porque estos se gastan si tienen sus bits ahorraditos y sus donas y esas cosas ahorradas, los conseguís más fácil en evento de bit. Y bueno, acá tenemos justo lo que traje en el video anterior para poder sacar over. Yo lo sacaría a Solgaleo, pero no lo tengo Solgaleo, así que esta vez lo voy a dejar pasar. Tengo Lunala y ya tengo su shard, así que acá recuerden que necesitan para poder sacar ya sea a Solgaleo o a Lunala, necesitan 2500 universales. Que los universales son lo más fácil de conseguir. O vas consiguiendo fácil mediante el juego. Está bastante bien. Bastante bien. Así que nada. Y bueno, ahora vamos a la parte que para mí está bastante copada. Para mí. No sé, ustedes verán ahí si lo van a gastar. Yo, si fuera ustedes, lo gastaría y les diría que sí, que gasten. Que sería acá en regalos. Vamos a regalos. Bueno, esto si ustedes no son VIP, tienen sus cuantos diamantes, tienen 40.000 diamantes juntados. Sé que le van a decir, pero ¿cómo vas a decir que gastes eso? Bueno, si tienen su cantidad de diamantes, les recomiendo que gasten un par en esto, chicos, en este primero. Porque si no son VIP y no piensan serlo, estos solamente se consiguen en accesorios VIP. En la tienda VIP. Verán acá. Está casi lo mismo. Van acá. Estas son las cosas que conseguís siendo VIP nomás. Viste que ahí te salen 130, te salen 2. Bueno, saca la cuenta. 130 por 10. Y sale más caro. Hasta sale más caro comprarlo ahí que comprarlo acá. Así que 900 te sale acá. Así que dale caña con eso. Y bueno, después este también, si. No lo recomiendo, esta acá no lo recomiendo, porque si pasan las islas maestras la van a tener gratis, van juntando a poquitito, así que en este de acá no se lo gasten. Este sale muy caro, la verdad que todos tenemos ya Sigarde, pero esto es para evolucionarlo, las células para evolucionarlo, te salen 2500 y necesitas creo que 60, ya vamos a verlo directamente, así no tenemos problemita. Y vemos cuánto te piden el primero, creo que son 180 que te piden total para evolucionarlo de la forma 100%. Veremos acá. Lo tengo acá. Ah, la verga, no lo tengo encima. Perdonen que esto. Después me dicen. Yo revoltiero, chabón. Pero qué se le va a hacer. Los videos salen así, chicos. No puedo estar. A ver dónde está el maldito cigarde. Tengo la bocha, pig. Pig. Mal. Esta es mi voz cuando recién me levanto. Me levanté y lo primero que vine a hacer es grabar para que tengan video rápido. Creo que el horario nos dieron 200 diamantes de recompensa. El horario del juego ya se puso normal. ¿Cuánto te pide evolucionar? Bueno, la primera te pide 30 para evolucionarlos. Ay, ¿cuánto pide después? Que serían
7500. 7500 sería la primera para evolucionarlo al cigarrillo, al 10%, al 50% y al 100%. No sé cuánto pedirá. ¿Me pueden poner en los comentarios si alguien lo evolucionó ya? Por favor, se lo pido. Porque no sé cuántos pides en total. Creo que me habían dicho que eran 180. Si mal no recuerdo, la Audi LS7 me dijo eso. Y luego este, acá viene lo suculento. Acá viene lo suculento con este. Como verán, a mí me dice 0 de 5 porque están 750, 760. No sé si fue error. No sé si es que se les pasó sin querer queriendo. Porque si sacan la cuenta 950, ya lo voy a sacar la cuenta porque. Esperen un momento, a ver, la calculadora. Y les voy a decir por qué creo que está mal. El Lucho no encuentra ni su calculadora. Configuración. El Lucho no tiene acá está la calculadora. 950. 950 por 5. Nos da 4000. Nos da 4000. 750 de estos cartas de progreso por sale 700 760 por 5 por 3800 diamantes. Y ahora van a decir por qué. ¿Qué carajo sacó con eso? Bueno, lo vamos acá. Vamos aquí donde está esto. ¿Dónde era? ¿A dónde era? ¿Dónde era reserva? Esperen un momento que estoy dormido. ¿Este era? No, no era este. ¿Cofre sorpresa? Tampoco era este. ¿Dónde carajo está? Regalo de sorpresa. ¿Dónde está, chico? ¿Este? Acá. Bueno. 2500 te salen 12000 diamantes. Aprovechen esto. Porque casi te. Según el juego, ustedes estarían gastando casi. Gastarían 2500 diamantes por casi el doble de esto. Casi 25000 diamantes. Aprovechen. Aprovechenlo porque es. Gástenselo todos. Si tienen pocos diamantes, directamente gástenselo acá. Y después no se lo vayan a poner a un. A un Pokémon pedorro. Guárdenselo para cuando tengan un Pokémon que ya va a ser fijo en su team. Porque lo que me pasó a mí fue gastar recursos en Pokémon que no servían. Y bueno, ahora me rajo un tiro en las bolas. Compren esto, chicos, al 100%. Esta carta de progreso, ¡gástensela! Si vuelve a venir así con este precio, vuelvan a gastársela porque están súper baratos. Y si le va a servir en los breaks, ¿para qué sirven eso? Bueno, algunos nuevos van a decir, ¿para qué carajo quiero eso? Bueno, eso sirven para esto, chicos, para acá. Que van a subir mis puntos de poder y bueno, van a subir. Era lo que estaba esperando. Estas cartas son estas. Estas cartitas. Para subir este poder. Así que ahí van a subir un montón de poder. Pero lo dejé para el final, como les dije. Y nada. Creo que está bastante bien. Bueno, ¿qué está acá? Bueno, acá nos dieron la zona de mantenimiento. A ver, estimados. Vamos a ver porque os van a preguntar. Y si no, debido al horario de verano, para mantener constante la zona horaria del servidor y la zona horaria del cliente. El servidor está en mantenimiento ahora. Bueno, el mantenimiento durará aproximadamente 2 horas. Se encuentra que no puede iniciar sesión. Espere, cuando se complete el mantenimiento, lo notificaremos allí. Disculpe las molestias. La compensación se enviará a su correo electrónico en el juego más tarde. Cuando se complete el mantenimiento, si tienes más preguntas, contáctenos a través de Facebook o del servicio. A mí no me contestan los forros. Y será mejor llamar a. Bueno, bla bla bla. Les mandé mensaje yo que estoy bloqueado en el coso. Me preguntaron: ¿me pueden mandar su nombre completo? Mande su nombre completo. ¿Y cuál es su inconveniente? Estoy diciendo que me tienen bloqueado en el coso. ¿Y usted se recuerda cuándo fue que lo bloquearon? Aproximadamente, no me acuerdo, le dispuse. Ah, bueno, chequearemos la información. Ni pelota te dan los forros. Así que. No importa. Ese es el evento que hay, chicos. Así que nada. Espero que les guste el video. Nos vemos en un próximo video. Y nos vemos. A gastar en esas cartas de progreso. Bye.
Y si quieren la otra también, recuerden que esto, si quieren. Acá era. Si quieren gastarse estos diamantes por esto, por estas cartas, porque quieren más de esos y tienen nivel, pueden, tienen que suscribirse ahora. Bueno, miren, yo me voy a. Hay 1300. 300. No, no me voy a suscribir. Al pedo, hasta 60 diamantes.